tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy les vamos a contar las informaciones más resaltantes de la jornada. Una de ellas guarda relación con este hombre detenido. Él tiene solamente 21 años. Sin embargo, estaría implicado en un caso de secuestro. De hecho, él, según los investigadores, era quien cuidaba a la mujer secuestrada. Que hace tiempo ya estábamos detrás de esta persona. Se trata de Pablo González Flores. Uno de los principales, ¿verdad?, sospechosos del caso del secuestro de la señora Sandra Maceda. Doña, espera, ¿y doña atendés de ahí? De ella atendés, esa era la olla que se fue rajada. Era mi pila ya por agüete. Pero un podré cobrar, tará. 100 millones. Solo por cuidar. Solo por cuidar. Los que promueven el enjuiciamiento político de la Fiscalía General del Estado siguen acumulando elementos en contra de la titular del Ministerio Público. Entre tanto, los diputados del llanismo aún no definieron una postura al respecto. Sin embargo, Blas Llano adelantó que no hay votos para remover a Sandra Quiñones. Yo creo que es una cuestión eminentemente política, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero se entiende porque es un juicio político. Llama la atención que algunos diputados, algunos parlamentarios, después de 4 años de gestión de la Fiscalía General del Estado, se dieron cuenta que es un desastre. Creo que no se puede, por unas internas de un partido político, del partido de gobierno, cambiar de posición. Estamos tratando de consensuar la posición única, ¿verdad? Por eso postergamos la decisión. Y otro tema destacado, de vuelta a las aulas. Más de 1,500,000 de estudiantes volvieron a las clases después del tiempo de emergencia por la pandemia. Y esto en medio de sinsabores por el mal estado de muchas de las escuelas. Muchísimas instituciones educativas en el Paraguay que están funcionando al 100%. Para un 20% de las instituciones educativas tuvimos la activación de estas burbujas. Una burbuja que va a asistir a clases durante esta semana y el otro grupo seguramente va a asistir a clases la próxima semana. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? El gusto de reencontrarnos aquí en su informativo. La información, una de las más importantes de esta tarde, tiene que ver con el fallecimiento a los 68 años de edad del pastor Emilio Abreu. Él estaba internado en una de las salas del Instituto de Previsión Social a la espera de una operación para un trasplante de médula. Finalmente no se pudo realizar ese procedimiento quirúrgico porque, reitero, él falleció hoy cerca de las 4 de la tarde. Una información que ha recorrido los medios, las redes sociales y también, evidentemente, lo que significa el ámbito familiar. La confirmación de la noticia fue a través del doctor Alfredo Quiroz, del Departamento de Hematología de la Previsional, quien daba detalles también de lo que pasó con el pastor Abreu, que recordemos, señora, señor, se vio involucrado en una polémica semanas atrás cuando él accedía a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a un beneficio de poder ser sometido a este trasplante de médula en el Instituto de Previsión Social a pesar de no ser asegurado de la previsional. Desde aquí nuestras condolencias para la familia y reitero, es una de las informaciones más importantes de las últimas horas. Alrededor de las 16 horas, el señor Emilio Abreu falleció en el Instituto de Previsión Social. Él cuando llegó de Europa ya directamente ingresó a la unidad de trasplante del Instituto de Previsión Social para continuar todos los tratamientos que ya estaba recibiendo en Europa, con el objetivo de que cuando llegue su médula, que estaba en Alemania, iba a poder realizarse el trasplante de médula ósea. Un paciente al cual se somete en 2 ocasiones a un trasplante de médula ósea, el organismo está muy desgastado.
él había recibido ya 2 trasplantes previos y el organismo estaba muy desgastado. Entonces, las condiciones de él eran bastante delicadas, pero estuvimos preparándole para el tercer procedimiento y lastimosamente no se pudo concretar. Una plasia medular es probablemente uno de los peores cuadros que uno puede desarrollar, porque es cuando la médula ósea se transforma totalmente, desaparece su componente sanguíneo, ¿verdad? En este caso era una mielofibrosis, que es el reemplazo de todo el tejido medular por un tejido fibroso. Entonces, el cuerpo ya no produce ningún tipo de elemento sanguíneo. El doctor Jorge Batista le hizo la confirmación de esta noticia a nuestro medio un poco más temprano y también decía en otro momento que el pastor Abreu murió rodeado de su señora esposa y de sus hijos, ese clan familiar que él tanto quería. Así es que reitero, esta es una de las noticias en recuadro de lo que significa este arranque de semana. Cambiamos radicalmente de tema, vamos a remontarnos al año pasado, agosto, de una tarde en la que se emocionaba toda la familia Maceda cuando la secuestrada era liberada. Hoy se encontró y se pudo detener a la persona que la cuidó durante las horas de su secuestro, un conocido de la víctima. Luis Gavilán tiene todos los detalles, adelante. Hola Mercedes, un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Es así, se trata de un joven de 22 años, él se llama Pablo González Flores, oriundo de la misma localidad, incluso conocía perfectamente a la víctima. La víctima también conocía a este joven. Supuestamente él fue contratado con la promesa de recibir una buena paga por simplemente cuidar a esta mujer durante su cautiverio. González Flores dijo que conocía perfectamente de qué se trataba el plan. Él sabía que era un secuestro y que lo único que tenía que hacer era cuidar bien de la víctima, tratarla bien, alimentarla y evitar que se fugue de ese campamento donde estuvieron, no muy lejos de la localidad donde residía en aquel entonces la señora Sandra Macedo, que fue secuestrada por poco más de 72 horas cuando finalmente era rescatada por la Policía Nacional a través del Departamento Antisecuestro. Este es el detenido número 6 en relación a esta investigación. Pablo González Flores, 22 años. Anteriormente ya habían sido detenidos Germán Barreto, considerado cabecilla del grupo, Joel Andrés Gaona Ferreira, Hernán Barreto González, Alan Schuster y un menor de 17 años de edad. Personas que anteriormente aparentemente se dedicaban al contrabando y decidieron incursionar en este tema del secuestro, pero la primera vez salió muy mal para todos ellos, ya que la policía realizó un trabajo excelente debido a la falta de experiencia de los integrantes de la banda. Vamos a escuchar atentamente lo que él decía, porque, ojo, confesó ante las cámaras de que está absolutamente arrepentido de todo lo que hizo. Hoy, después de un seguimiento intenso de investigación, fue capturado no muy lejos, incluso del lugar del hecho, zona de Embaracayú, norte del Alto Paraná, en una especie de campamento donde estaba oculto de las autoridades. Por secuestro. Por secuestro. ¿Va acaso Rendel la ella involucra? ¿Con secuestro? Más a ver la persecuestra. Cuña, cara, ya ella entendés de ella, güey. De ella entendés, será la olla que secuestra, ¿sabes? Sí. Es admitirla ella, pues, güey. Sí. ¿Vos eres copagande, era el rollo? ¿Ah? ¿Copagande era? No. ¿Pero un bodre cobra, tará? 100. ¿100 mil? 100 mil. ¿100 millones? Solo por cuidar. Solo por cuidar. ¿Cuánto tiempo tuviste con ella ahí en el... en el monte? 2 días por ahí. ¿Y quién era el que tenía que pagarte, Pablo? Germán. El señor que ya está detenido. ¿Jamás me llevé la plata? No, de cuál, madre, no me llevé.
Porque hago escope de colonia guaraní, pero ahí allá, sí. Curí. Sí. ¿Ande y vecino, hijo? ¿Hoy pariente? ¿Y vecino? Disculpa, es pellizcada de antes, Pablo. Va, pues montaje. Montaje. Ah, pues caray, pende y cuau, ira, pero ¿dónde contrataba cueve? ¿No pariente, hijo? Más o menos. O peor jugaba yo, ¿qué dice? 100 millones ahí la. Sí, sí. ¿Nunca te dio o te dio? No, nunca. ¿Consciente poner ella por la embaba ahí? ¿Dijo con otro antecedente de Pablo? No. ¿Nunca le llegó a rellamar de No. ¿Vos le violentaste, le golpeaste en, ese, en esos días? No, nada. Nada. Ni le toqué. ¿Qué, por ejemplo, vos le decías? No, nada. No. Dice que ella pasó hambre también, ¿cierto? No, pero no, Garuy. Mentira. Vaya a ti también, ojo. Pero ¿dónde trataba ahí, Chupé? No, si ni una poco ya, ni que está ni. Hablaba este joven de 22 años, Pablo González Flores, quien estuvo todo el tiempo formando parte de esta banda criminal que tenía la intención, primeramente, de cobrar $250,000 a la familia Maceda. Sin embargo, esto no prosperó, bajaron el monto en la segunda y última llamada que hicieron y después finalmente fueron atrapados por la policía, a excepción de este joven que varios meses después fue encontrado y él confiesa, tal cual la investigación ya manejaba, que fue el responsable de cuidar a la víctima durante los días de cautiverio con la promesa de recibir 100 millones de guaraníes, cosa que nunca ocurrió. Es la sexta persona detenida en relación a este secuestro frustrado. Faltaría uno más, según los agentes intervinientes antisecuestros de la Policía Nacional, compañeros. Muy bien, Luis, muchas gracias. Todavía no se cierra este caso, entonces están en la búsqueda de una persona más involucrada. Gracias, Luis. Correcto, Mercedes. Un abrazo. Hasta luego. Información desde el Alto Paraná. Yo creo que es una cuestión eminentemente política, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero se entiende porque es un juicio político. Llama la atención que algunos diputados, algunos parlamentarios, después de 4 años de gestión de la Fiscalía General del Estado, se dieron cuenta que es un desastre. Creo que no se puede, por unas internas de un partido político, del partido de gobierno, cambiar de posición. Estamos tratando de consensuar la posición única, ¿verdad? Por eso postergamos la decisión. Y hoy fue socializado y se procedió a las primeras firmas del libelo acusatorio por parte de los diputados que promueven el enjuiciamiento político a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones. Pero durante la presentación del libelo acusatorio, que cuenta con 89 páginas, llegó un elemento nuevo que, según los opositores, complica mucho más la situación de la titular del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la SEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dólares y de Bienes, informó, a pedido de la misma Cámara de Diputados, que desde el 2019, por lo menos la administración actual, desde el 2019 remitió al menos 14 reportes de operaciones sospechosas ROS al Ministerio Público sin que se haya hecho absolutamente nada. Y según explicaron los diputados, en el documento puede visualizarse que todos aquellos reportes guardan a los mismos hechos que el ministro Arnaldo Yucio estuvo denunciando semanas atrás ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Hablan del tema los diputados Sebastián Villarejo y Edgar Acosta. Realmente demuestra que esto tenía que muchos procedimientos y causas tenían que haberse iniciado con mucho tiempo de antelación. Y que definitivamente eso habla del funcionamiento institucional de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que no se ha iniciado nada. Más aún, si demostramos que iniciaron algo después de la declaración del ministro Yucio, ¿por qué no haberlo hecho cuando llegaron las comunicaciones de SEPRELAT a fines del 2019? Este tema es contundente, o sea, es contundente. Si la SEPRELAT informó todo lo que el ministro Yucio dijo hace 2 años y no se hizo nada, es contundente el mal desempeño de funciones. O sea, es clarísimo, es como que no hay ni un resquicio de duda acerca de ese mal funcionamiento institucional. ¿En qué mes? ¿En 2019?
Son diferentes comunicaciones según lo que nos ha llegado, son diferentes, entonces hay algunas que llegaron en diciembre, noviembre, algunas a lo largo del 2020. O sea, el registro de operaciones sospechosas y digamos las comunicaciones fueron varias. Después de esta información que dio el colega, otras causales, por más que se trabajó bastante y que se argumentó y se documentó, esta información de Villarejo deja por tierra cualquier excusa para no acompañar el juicio político. Y según los legisladores que promueven el juicio político a Sandra Quiñones, lo reportado hoy por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero se va a agregar también al libelo acusatorio en contra de la titular del Ministerio Público. Pero vayamos a conocer qué es lo que dice el informe de la CEPRELAL a la Cámara de Diputados, qué es lo que revela, cuáles son los elementos. A ver, vean ustedes, ahí está Prevención del Lavado de Dinero, CEPRELAL. Fecha de hoy, el viernes se presentó esto en la Cámara de Diputados, hoy fue socializado. Y fíjense ustedes, hace referencia a operaciones, casas de cambio, tabacaleras. Luis Enrique Boscato, suena ese nombre, ¿no? Ese nombre fue anunciado o enunciado por Arnaldo Yucio cuando compareció ante la Comisión Permanente. Esquema de casas de cambio, decía Yucio que a través de casas de cambio se lavaba el dinero. Habló de tabacalera y esa tabacalera, sabemos todos, al decir de Yucio, es tabacalera del Este. Y acá abajo, fíjense, datos estratégicos remitidos a la CNB, Comisión Nacional de Valores, para su atención en proceso de supervisión de casas de cambio. Fíjense ustedes la fecha de remisión de los reportes. La más antigua, la más viejita, data del 27 de julio del 2017, durante la administración de Horacio Cartes todavía, en referencia a Luis Enrique Boscato. Y después empieza... Desde el 2019 ya, con la administración de este gobierno, empiezan los reportes de operaciones sospechosas al Ministerio Público. Vayamos avanzando a la siguiente página, por favor, para ver un poquito las consideraciones de la CEPRELAL. Ahí cita de vuelta. Ustedes me dirán, Chai Matrix, ¿a quién le recuerda esos nombres? No, Messer. A Darío Messer. Uh-huh. Ahí está, Pegasus. Todo a Darío Messer. Y abajo, y fíjense... lo que dice la CEPRELAL. La CEPRELAL, en cumplimiento de los actos propios de su competencia, elevó informes de inteligencia financiera a la atención del Ministerio Público, dada la identificación de indicios vehementes de la comisión de delitos relacionados al lavado de activos y otros hechos punibles precedentes. Siguiente página, y con eso terminamos. A ver. Acá está, lleva la firma de Carmen Pereira, encargada de despacho del Departamento de Análisis Financiero y Estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera CEPRELAL. Con esto, al decir de los diputados opositores, queda revelado nuevamente que la administración de Sandra Quiñones paralizó toda investigación referente a gente vinculada a Horacio Cartes y al propio expresidente de la República. Después del transcurso de hoy, se remitió un nuevo documento de la CEPRELAT, pero ya no a los diputados, sino a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, quienes fueron designados por la propia titular del Ministerio Público para investigar los hechos denunciados por Arnaldo Yucio. El viernes también se le remitió y hoy, de vuelta, ahí abajito lleva el sello, el cargo, digamos. Atendiendo lo expuesto en el caso de la denuncia referida, o sea, la denuncia de Arnaldo Yucio, la misma fue procesada conforme al procedimiento establecido, siendo incorporada con insumo a la base de datos de la CEPRELAT, habiéndose identificado alertas relacionadas a las personas y a los hechos relatados que han determinado la adopción de medidas para el tratamiento de la información. Le dice, hay elementos, por eso, le dice Carlos Arregui a Osmar Legal y a Liliana Alcaraz, que se reúnan mañana a las 8 en la sede de la CEPRELAT junto con representantes de aduanas, Secretaría de Estado de Tributación y de la misma CEPRELAT, que son los que investigan y saben del movimiento financiero de las personas denunciadas. Supuestamente mañana se van a reunir. Y hoy estamos aguardando una conferencia de prensa a las 7:30 desde el Ministerio Público, desde el Salón Auditorio, suponemos que este va a ser el tema porque es grave la acusación, que supuestamente hubo al menos 14 reportes de operaciones sospechosas y que nunca esas operaciones fueron
consideradas por la administración de Sandra Quiñones. Ahora, ¿nos asignaron tampoco fiscales en ese momento? En aquel entonces no. Sí. No. Lo que hace presumir de una fiscalía complaciente y una fiscalía que responde a ciertos criterios, y no precisamente, no todos están juzgados ni investigados con la misma vara. Es una cuestión bastante delicada y documentos que revelan que realmente ya hubo reportes, una fiscalía selectiva. Bueno, ahora lo otro relevante, siempre relacionado al tema juicio político, la reunión de la bancada llanista en diputados con su líder, el senador Blas Llano. Si bien Blas Llano dice, el llanismo no existe, la reunión fue en su casa, él encabezó la reunión, la semana pasada se postergó la reunión porque estaba de viaje, pero según el legislador, el senador liberal, el llanismo no existe. Pero ¿qué dijo, entre otras cosas? Que los argumentos que ahora se esgrimen en contra de Sandra Quiñones son los mismos de hace, a ver, el 27 de mayo de 2020 se rechazaba por amplísima mayoría un pedido de juicio político contra Sandra Quiñones. Y al decir del legislador Blas Llano, son los mismos argumentos, y que todo esto forma parte de las internas coloradas, y que él particularmente no quiere prestarse a ese jueguito, y que ningún medio de comunicación le va a bajar la línea a seguir en toda esta historia. Y decía también, los llanistas, como dicen ustedes, ya no son 8, somos 9, ahora decía, en referencia a Celso Maldonado. El miércoles volverán a reunirse, supuestamente, para consensuar criterios en torno a este tema, y que es casi un hecho que no habrá votos para enjuiciar a Sandra Quiñones. Una cuestión eminentemente política, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero se entiende porque es un juicio político. Llama la atención que algunos diputados, algunos parlamentarios, después de 4 años de gestión de la Fiscalía General del Estado, se dieron cuenta que es un desastre. Yo creo que hay que darle estabilidad a las instituciones. Creo que no se puede, por unas internas de un partido político, por más que sea del partido de gobierno, cambiar de posición. Yo creo de que no existen los votos para impulsar el juicio político. Ahora mismo. ¿El miércoles puede cambiar ese senador? No, yo creo que el miércoles puede haber menos votos. ¿En su equipo hay postura dividida, senador? Sí. ¿Cuánto de los 9? ¿Cuánto más o menos? ¿A favor y en contra? Estamos tratando de consensuar la posición única, ¿verdad? No. Por eso postergamos la decisión. Pero lo que sí le voy a decir una cosa, y que quede bien claro. Particularmente, no me voy a dejar guiar, ni la hoja de ruta me va a marcar, ni la tapa de un diario, ni la editorial del otro diario. La coyuntura, si no, sencillamente me tendría que levantar tempranito al día siguiente, a las 6 de la mañana, leer los diarios y hacer exactamente lo que me dicen. Y yo, por lo menos, no voy a hacer eso. Juicio político parlamentario. El día que deje de ser parlamentario, no sé lo que haré. A juzgar por los dichos del senador Blas Llano, no van a apoyar el juicio político a la doctora Sandra Quiñones, más allá de que supuestamente el miércoles van a seguir debatiendo el tema para llegar a un consenso. Repetimos esta información, a las 7:30, conferencia de prensa desde la sede central del Ministerio Público, probablemente a cargo de la misma titular, Sandra Quiñones. Y en otra información, comentarles que los delincuentes, marihuaneros específicamente, están imitando el accionar de los narcotraficantes colombianos que ocultan su droga bajo tierra, en caletas. Bueno, en solo 3 días, la SENAT encontró 2 escondites con 18 toneladas de la hierba, dando una pérdida de aproximadamente, según los investigadores, de unos 6 millones de dólares. Tres toneladas de marihuana dispuesta ya para su remisión al Brasil inicialmente fueron incautadas la semana pasada en la zona de Santa Clara, Mambay. Posteriormente, 18 toneladas en la zona conocida como Trabuco, donde una vez más los financistas del tráfico de marihuana ocultaban la droga nativa al más puro estilo de traficantes colombianos. En el departamento de Amambay fueron detectadas 2 caletas, 2 fosas, en las que se ocultaban sustancias. Uno en la colonia Santa Clara, en el departamento de Amambay,
fue detectada una caleta donde habían 3.000 kilos de marihuana prensada, ya prácticamente lista para ser transportada al Brasil. Y posteriormente, ya en la tarde de este domingo, en la zona conocida como Trabuco, también departamento de Amambay, una caleta de mayor proporción donde se encontraron 18 toneladas de esta sustancia. Así que podríamos hablar de una modalidad que vuelve a tener bastante frecuencia últimamente en el ámbito del narcotráfico. El calor, la sequía y operativos de la policía y la SENAT han disminuido las cantidades listas para el envío al vecino país. Es así que los traficantes se ven obligados a usar caletas. Anteriormente, los centros de producción estaban concentrados. Los cultivos, el centro de cosecha, de procesamiento y de acopio prácticamente eran un mismo complejo. Últimamente eso está separado, o sea, los cultivos generalmente están a una distancia prudencial, los centros de producción y también donde se ocultan o las caletas, bastante alejados de los centros de producción, y esto hacen de manera que las incursiones realizadas tanto por SENAT o policía puedan ser más difíciles de detectar todo el volumen de la sustancia o los elementos utilizados para la producción de drogas. Pero esto también genera una pérdida en cadena desde el campo de cultivo y los nexos para el traslado, pues en la zona la marihuana tiene una valoración diferente a la del destino final. Estamos hablando de $10 por kilo allí en el campo, que es el precio de producción prácticamente. Ya esa marihuana, cuando está en tránsito dentro del territorio nacional, tiene un costo superior que ya es de $30. Pero eso al salir de nuestro país y dependiendo del destino varía bastante. Pero generalmente en el mercado brasileño podemos hacer un promedio de unos $250 por kilo, dependiendo también de la zona. Pero ese sería un promedio, y teniendo en cuenta ese costo es que podemos hablar de que esta cantidad de incautada en estos dos procedimientos de 21 toneladas tiene un costo de casi $6 millones ya en el mercado brasileño. Aunque la pérdida en los últimos días generaría una descapitalización para algunos, y ya se ha tenido experiencias que para lograr los rubros necesarios para cubrir una nueva siembra y acopio, recurren algunos marihuaneros a secuestros express. Uno de los presuntos sicarios del caso del cuádruple homicidio en Pedro Juan Caballero quedó detenido. Se trata de una persona buscada con el alias de Burro y quien sería el presunto responsable de la muerte de Bebeto, ocurrido en octubre del año pasado. Diego Alexi Vázquez Martínez, o simplemente Burro I, ya pasa sus días entre los barrotes de la Penitenciaría Regional de Concepción. Fue llevado hasta la cárcel desde una de las bases de la SENAT tras confirmarse su detención el viernes pasado. El aprehendido del día de ayer es Diego Alexi Vázquez, alias Burrito o Burro I. Y tenemos otras personas procesadas también. Es la autoría directa. Habría sido una de las personas que disparó contra las personas que estaban en el vehículo de las víctimas. Que la labor en materia de extracción de datos de los teléfonos ya incautados desde el momento del hecho fue exhaustiva. El informe pericial que señala que varios de los celulares tienen mecanismos de seguridad que no pudieron ser quebrados por los equipos que tenemos. Comprenderán que la tecnología de los teléfonos muchas veces supera a los equipos que cuenta el Estado paraguayo. Es por eso que el Ministerio Público, no en vano, reclama una inversión para dar respuesta a la alta demanda en este sentido. No obstante, seguiremos perseverando al respecto. Recordemos que en ese trágico suceso, la hija del gobernador de la Amambay fue asesinada junto a otras dos jóvenes. En una larga conversación, el político aseguró que no se debe dejar impune este caso, o de lo contrario, seguiremos lamentando más muertes. Esta semana hablé con muchas autoridades de la capital, diputados, senadores. Moví todo lo que tenía que mover para que me ayuden. Le pedí por favor, porque no quiero que ocurra con otra persona lo que ocurrió conmigo, ¿verdad? Y si se le da, se les deja de balde a esta gente van a seguir matando, porque es un grupo muy grande de aproximadamente 50 sicarios que y van a seguir matándonos y... ¿No le importa quién sea?
no importa quién, y estos últimos tiempos ya no le importaba en dónde mataban. Y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, por la seguridad de nuestro departamento, ¿verdad? Diego Alexis Vázquez se guardará reclusión en Concepción mientras aguarda que continúen las investigaciones hasta dar con los responsables intelectuales del cuádruple homicidio ocurrido en octubre del año pasado. Volvemos a la capital para hablar de lo que se vivía en el mercado municipal número 4. Recordemos, fue un fin de semana bastante violento tras este encontronazo entre Juan Villalba, director del mercado 4, Leonardo Ojeda, también su hijo y otro colaborador de Villalba. Golpes de por medio, el director del mercado quedó incluso internado. ¿Qué es lo que pasó en la fecha? Adherentes aparentemente de Leonardo Ojeda se han manifestado de vuelta en la jornada de hoy exigiendo la remoción de Juan Villalba de su cargo y aseguran de que ellos no pagarán más los cánones impuestos por el municipio. ¡Fuera Villalba! ¡Fuera Villalba! ¡Fuera Nenecho! ¡Fuera Villalba! El grupo de permisionarios del Mercado 4 acompañó a Leonardo Ojeda, quien protagonizó una riña con el director Juan Villalba el pasado fin de semana. Los comerciantes se manifiestan en contra de las medidas ordenadas desde el municipio asunceno, especialmente el reordenamiento de sus casillas. Estamos repudiando la actuación del director del Mercado 4, Juan Villalba. Es de público conocimiento su actitud violenta contra mi persona, contra mi hijo menor. Y esta clase de persona no es bienvenida en el mercado. Esto no va a tener buen fin porque él va a incidentar. Se encaprichó conmigo el sábado de madrugada a las 2:30 de la mañana. Yo vine a ver mi casilla, estaban a punto de desmontar mi casilla con tres vehículos antidisturbios, una buena cantidad de efectivos policiales y una buena cantidad de funcionarios municipales que iban a venir a robarme mi casilla y a llevar toda mi mercadería y dejarme sin mi puesto. Da la casualidad que yo vine y vine a encontrar esa sorpresa. Yo viralicé rápidamente a través de los grupos que tengo, a través de la difusión que tengo en el WhatsApp, y aparecieron varios medios de comunicación y eso hizo abortar el robo que me iban a hacer a escondida. Yo soy permisionaria de hace de 40 años y nunca tuvimos así un director que venga a actuar de primera luego así. Siempre tuvimos problemitas, pero no como el señor Villalba, que viene de entrada a querer sacarnos todo y avasallarnos, y demasiado le menos acaban a las mercaderas. Acá también hay gente culta, hay gente preparada, hay gente que estudió, hija de mi compañera, son profesora, licenciada, y viene otra vez a vender ajo porque no le dan para su lugar a trabajar. Por eso no se van, pero si le encuentra un trabajo, se va a dejar el mercado. Pero él entró mal, él no está preparado para el mercado 4. A la vez piden que la fiscalía intervenga e investigue la agresión de Villalba a un presunto menor. Los comerciantes aseguran que continuarán cerrando las calles Silvio Petirossi y Rodríguez de Francia hasta que el director presente su renuncia. La información nos lleva hacia la zona norte de la República, concretamente Ubiyaú, departamento de Concepción, donde lamentablemente ocurrió este episodio, porque dos suboficiales que prestaban servicio en Lorito Picada y estaban libres de servicios, tuvieron un altercado. Esto en la noche de este domingo, en la vivienda del intendente local de Ubiyaú. Uno de ellos disparó a su compañero, a su camarada, quien falleció a raíz de los balazos. La víctima fatal fue identificada como el suboficial inspector Milciades Argüello Bogado, de 35 años, y el supuesto autor es el suboficial inspector Avelino Aquino Encina, de 40 años. El crimen ocurrió tras una discusión en el marco de un partido de vóley. La víctima recibió dos balazos y ya llegó sin vida al centro de salud de Ubiyaú. Resultó víctima fatal Milciades Argüello Bazán, Milciades Argüello Bogado, y se indica como supuesto autor a Avelino Aquino Encina. Ambas personas son personal policial que prestan servicio en el departamento de Amambay. Ambos suboficiales, en este caso comisario, están en el departamento de Amambay dando servicios. Sí, así mismo, están prestando servicio en el departamento de Amambay. Los dos tienen el grado de suboficial inspector.
Bueno, el supuesto autor pudo ser reducido y aprehendido ya en el lugar del hecho. También así el arma reglamentaria del mismo ha sido incautado, comisario. Así mismo es, el mismo está ya aprehendido acá en esta comisaría y sí se le incautó su arma, una pistola. ¿Qué se sabe, comisario, acerca de cuántos impactos de bala había recibido? ¿Todavía no se tiene esos detalles de la víctima fatal? No tengo todavía esos detalles ni la circunstancia, dado que estamos en pleno procedimiento. Comisario, ¿serían cuñados los mismos también estos dos involucrados? Y así dice la persona aprehendida, manifestó que son cuñados. Tuvimos un hecho de homicidio doloso. El hecho se produjo entre dos efectivos policiales. Los mismos estaban en un acontecimiento, según el reporte que tenemos, en el cumpleaños del intendente de la ciudad de Villaú, que posteriormente el acontecimiento siguió con juego de vóley. Y en un momento dado hubo una desavenencia entre ambos por el pago relacionado al juego. Según el actor, él recibió antes de realizar los disparos un golpe de parte de la víctima a la altura de la oreja, y ante lo cual el mismo reaccionó desenfundando su arma y realizando, según él, tres disparos. Primeramente él dice que realizó un disparo intimidatorio, pero en el cuerpo nosotros, con la inspección que realizamos con el médico forense, tenemos dos impactos en el cuerpo, uno en la zona del tórax, otro impacto que dio en la parte de la mano, que posteriormente rozó y ingresó en el brazo izquierdo de la víctima fatal en este caso. ¿Rápidamente fue detenida esa persona hospital? La persona fue detenida en el lugar mismo rápidamente, también se levantó del lugar el arma homicida. También personal de criminalística levantó las vainillas, servía y percutía también del lugar del hecho. ¿Ambos tenían un parentesco y también trabajaban prestaban servicio en la misma comisaría? De acuerdo a la información preliminar que tenemos, ambos son de la misma graduación, la carrera policial, prestaban servicio en la misma comisaría, en la comisaría de Lorito Picada, y tienen una relación de parentesco conforme a los datos preliminares que tenemos, prácticamente doble, teniendo en cuenta de que el autor, en este caso, es cuñado de la víctima. Muchísimas instituciones educativas en el Paraguay que están funcionando al 100%. Para un 20% de las instituciones educativas tuvimos la activación de estas burbujas. Una burbuja que va a asistir a clases durante esta semana y el otro grupo seguramente va a asistir a clases la próxima semana. Yo creo que es una cuestión eminentemente política, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero se entiende porque es un juicio político. Llama la atención que algunos diputados, algunos parlamentarios, después de 4 años de gestión de la Fiscalía General del Estado, se dieron cuenta que es un desastre. Creo que no se puede, por unas internas de un partido político, del partido de gobierno, cambiar de posición. Estamos tratando de consensuar la posición única, ¿verdad? Por eso postergamos la decisión. Vamos a todos los detalles que tiene que ver con esta conferencia de prensa anunciada por el Ministerio Público. De hecho, que para las 7:30 estaba prevista. Minutos después ya tenemos un contacto. Raúl Ogarín, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, a todo el equipo de 24 horas. Es así, va a presidir esta conferencia de prensa la fiscal especializada en delitos económicos. Estamos hablando de Liliana Alcaraz, además la acompañan otros 6 fiscales. Va a dar a conocer ciertas cuestiones relacionadas con publicaciones emitidas por un legislador sobre información recibida por parte de CEPRELAT sobre diversos informes de inteligencia. Queremos exponer a la opinión pública la situación con relación a esos informes, advirtiendo, señores, que por ley el único órgano receptor de dichos informes de inteligencia es el Ministerio Público. Esos informes en su momento
fueron analizados por el Ministerio Público, concretamente si tendrían o no relevancia penal lo que comunicaban. Es decir, nosotros como órgano persecutor del proceso penal, tenemos que evaluar si esos hechos revelados en los informes o en las denuncias en general, porque eso no solamente con los informes, si comunican hechos punibles y si cuentan evidencias como para que directamente se pueda iniciar un proceso penal. Con relación a esos informes que están publicados, quiero aclarar que gran parte de ellos se encuentran con investigaciones abiertas y que como principio del artículo 322 nosotros no vamos a dar información detallada sobre esas investigaciones. Como mencioné, hay investigaciones penales abiertas a partir de esos informes de inteligencia. Eso queremos que quede bien claro. El Ministerio Público no va a dar datos, solamente va a referir a aquellos que tuvieron una conclusión y se encuentran con resoluciones firmes del Poder Judicial. Recordando que nosotros no vamos a filtrar datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una prohibición. La ley antilavados vigente habla que solo el Ministerio Público puede tener acceso a dichos informes de inteligencia. ¿Por qué? Porque es el único receptor de los mismos. Eso es lo que establece la ley 32, perdón, el artículo 32 de la ley 6497 del 2019, que modifica la ley 1015 y que hizo modificatoria, poniendo en general de esta manera riesgo al proceso que atraviesa Paraguay en cuanto a la evaluación de Gafilat. Nosotros no nos hacemos responsables de la información que tengan otras personas ajenas a lo que establece la ley. Voy a empezar haciendo referencia. Vamos a ir exponiendo de manera ordenada, pero voy a exponer brevemente, sin entrar a profundizar, porque sí hay ya una resolución judicial al respecto con relación al señor Roque Fabiano Silveira. El señor Roque Fabiano Silveira tiene una salida alternativa, fue procesada por el Ministerio Público por la comisión de los hechos que se encuadran o que se encuadraron dentro de lo que es la conducta prevista como frustración a la persecución penal. En esa inteligencia, el señor fue procesado concretamente porque él le había dado refugio al señor Darío Messer cuando éste contaba una orden de captura tanto del Brasil como del Paraguay. La información que profundizó el Ministerio Público motivó un proceso penal en contra de esta persona y como salida alternativa se le dio la suspensión condicional del procedimiento. Eso en primer lugar. Con relación al caso que también llevamos conjuntamente con el doctor Osmar Cabrera, que surge a partir de una investigación de oficio que dispone la Fiscalía General con relación a una denuncia que habría hecho el señor Yucio ante la Contraloría General de la República. Y le cedo el uso de la palabra a mi compañero. Habla el fiscal Omar Legal. Básicamente, mi alocución va a ser en relación a la causa en particular que está abierta por el Ministerio Público a razón de la resolución de Fiscalía General de fecha 7 de febrero de 2022, que tuvo como noticia criminis la exposición realizada por el Ministro del Interior ante la bicameral del Congreso, así también de la presentación realizada ante la CEPRELAT. En ese sentido, es importante aclarar de que el Ministerio Público realizó diligencias tendientes a esclarecer los hechos y es así que solicitó informe dentro de sus atribuciones constitucionales y legales a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la CEPRELAT, solicitándole si existía
informes de inteligencia financiera en relación al señor Horacio Cartes o su grupo de empresas. Y esto, a su vez, que sea producto de un trabajo analítico de operaciones que puedan ser verificadas o de reportes de operaciones sospechosas remitidas por los sujetos obligados, y esto todo elaborado bajo los estándares del grupo Egmont, que corresponde a las UIF internacionalmente. Es así de que a la fecha, y eso vamos a exponer justamente en unas presentaciones, que donde se van a poder ver cronológicamente los pedidos realizados por el Ministerio Público y las respuestas de la SEPRELAT ante esos pedidos. Y donde en conclusión podemos encontrar de que ellos realizaron una conformación de un grupo, un equipo de trabajo, también con la SET y con la Dirección Nacional de Aduanas, y que a partir de la misma están realizando dichos trabajos. Esto es nada más para mostrar un poco la línea de trabajo objetiva que debe realizar el Ministerio Público y cuáles fueron los pormenores de estos pedidos. En primer lugar, esta es la nota del 7 de febrero de 2022, donde nosotros pedimos si tienen información de relación, información de inteligencia financiera de la SEPRELAT, y esto fue el 7 de febrero. Posteriormente, la SEPRELAT contesta esta nota en fecha 8 de febrero, diciendo básicamente lo que ustedes pueden ver ahí, de que han realizado una conformación de un equipo de trabajo, que es lo que habíamos dicho. Posteriormente, ya el 9 de febrero, nosotros solicitamos ese informe de inteligencia financiera y también lo solicitamos si ellos tienen elaborado un informe de los últimos 10 años en relación a este investigado, el señor Horacio Cartes, y o su grupo de empresas. Y que de ser así sean remitidas esa información al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Ya el 10 de febrero, ellos nos contestan de que realizaron la conformación de ese equipo técnico que a la fecha podrían coadyuvar con la investigación, pero en realidad no responden los puntos específicos que fueron solicitados, que eran que remitan esos informes, y nos proponen una reunión. El 14 de febrero, lastimosamente, ellos habían citado a una reunión en la SEPRELAT y me encontré con un cuadro de COVID y, por lo tanto, solicité, se tenga en cuenta eso, y ya el 18 de febrero yo vuelvo a reiterar el pedido inicial, que es sobre el análisis de información de inteligencia solicitada ya primariamente. Posteriormente, ese mismo 18 de febrero, ellos contestan este oficio y hablan de la conformación de este equipo de trabajo y dejan entrever de que esto en realidad, o sea, ellos en realidad no tienen un informe todavía en relación al investigado y o su grupo de empresas. Y vuelven a proponer una reunión con el equipo de trabajo, a lo que posteriormente, el 21 de febrero, nosotros, con la doctora Liliana Alcaraz, les solicitamos de que se haga la reunión en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para este jueves a las 9 de la mañana. Esto nada más es también para mostrar un poquito la cronología del pedido de informe que ha hecho el Ministerio Público, y vuelvo a reiterar, y van a escuchar esto una y otra vez, como el único titular de la acción penal, y que los órganos, ya sean públicos o privados, tienen la obligación de brindar esa información. Aquí nosotros estamos tratando de hacer una línea de trabajo objetiva sobre una presentación que se ha realizado ante la SEPRELAT y posteriormente ver si hay una solvencia jurídica o una relevancia penal para proseguir la investigación. Posteriormente, en relación a otras partes de ese informe,
Voy a pasar el micrófono a la colega, la doctora Natalia Silva y al doctor Francisco Cabrera. Hablará la fiscal Natalia Silva, ella es especialista en lavado de activos. Bueno, muy buenas noches. Sobre todo aclarando esta información que surgió el día de la fecha respecto a un informe de inteligencia financiera que hace relación al señor Luis Enrique Boscato y a las empresas fundadas por este, así como en relación a sus socios comerciales. En este sentido, informar a la ciudadanía a raíz de este informe de inteligencia financiera que se recepcionó en el año 2017, el Ministerio Público sí abrió una investigación penal, formuló imputación contra todas las personas asociadas a las empresas relacionadas al señor Luis Enrique Boscato, así como también contra él mismo. Se han trabado medidas cautelares sobre los bienes de estas personas, y así como también juntamente con el doctor Francisco Cabrera, con quien llevamos la investigación, se ha formulado acusación contra todos los socios comerciales del señor Luis Enrique Boscato, quienes a la fecha se encuentran pendientes de que la causa pueda elevarse a juicio oral, dos de ellos, y contra uno de ellos ya efectivamente se ha elevado a juicio oral. O sea que el Ministerio Público ha realizado la investigación, que fue muy arduo el trabajo de investigación, porque se han realizado pericias de inmuebles, pericias contables, así como también se ha solicitado informes de cooperación internacional con el Brasil, que llevó su tiempo, tuvo su duración, el Ministerio Público ha realizado todos los trabajos tendientes a la investigación de este hecho y de toda la información que nos ha brindado la Unidad de Inteligencia. Eso es importante aclarar a la ciudadanía. Entonces, el doctor Cabrera, si es que quiere aportar algo más. Sí, buenas noches a todos. Complementando lo mencionado por mi colega, la doctora Natalia Silva, aclarar que en el presente caso, con relación al señor Luis Enrique Boscato, él mismo fue expulsado del país y fue aprehendido por las autoridades policiales de la República Federativa del Brasil, en donde pesaba una condena de 39 años en su contra. Él actualmente se encuentra cumpliendo dicha condena en el Brasil, y con relación a los bienes que pertenecían al señor Boscato, que se encuentran en el país, sobre los cuales pesa medidas cautelares, el Ministerio Público está en un proyecto de presentación de un pedido de comiso especial autónomo para poder dichos bienes pasar a mano del Estado paraguayo. Así también resaltar que la conferencia de prensa desde el Ministerio Público, varios fiscales, principalmente referentes de delitos económicos, haciendo una referencia y tratando de responder justamente a aquellos cuestionamientos hacia la Fiscalía General del Estado en torno a todo este escándalo que se desataba primeramente con la denuncia pública que hacía el ministro del Interior, luego las investigaciones, este libelo acusatorio, tratando de responder, pero a medias. Hasta ahora, por lo que yo pude colegir ahí, son todos pedidos de informes. Sí, pero en algo podemos convenir. Es un poco lenta la investigación. Sí, hablaba del tema de Boscato, por ejemplo, en donde las personas involucradas, dos de ellas están a la espera de un juicio oral, que aparentemente es lo más lejos que se llegó en base a una investigación sobre este caso en particular. Pero sobre los otros casos que se siguen citando en el informe de CEPRELAP, todavía no hicieron comentario alguno, y de hecho que hay varios de los fiscales sentados allí en conferencia, y me imagino que van a hacer un desglose total de este informe de CEPRELAP. Y ojalá que haya una apertura de preguntas y respuestas también, para poder consultar acerca de los otros varios ítems que aparecen justamente dentro de la denuncia pública y de lo que hacía referencia a CEPRELAP también. Claro, porque están hablando de casas de cambio, tabacaleras, de la Comisión Nacional de Valores, entre algunas de las actividades, por ejemplo, que están sospechadas de ser irregulares. Conferencia de prensa que continúa. En instantes vamos a retomar la comunicación con el Ministerio Público. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.
Y la policía detuvo hoy al sexto integrante de esta banda que secuestró a la brasileña Sandra Maceda. Esto había ocurrido el año pasado en la zona de Embaracayú. Que hace tiempo ya estábamos detrás de esta persona. Se trata de Pablo González Flores. Uno de los principales, ¿verdad?, sospechosos del caso del secuestro de la señora Sandra Maceda. Doña, espera, ¿y doña Tendés de ahí? De ella Tendés, esa era la olla que secuestra Java. Era mi pila, ella puja hueso. Pero un podría cobrar tará, 100 millones. Solo por cuidar. Solo por cuidar. Mientras continúan las acusaciones en contra del Ministerio Público de parte de los parlamentarios que promueven la remoción de Sandra Quiñones, el sector liderado por Blas Llano aún no tomó postura al respecto. Yo creo que es una cuestión eminentemente política, no tiene nada que ver con lo jurídico, pero se entiende porque es un juicio político. Llama la atención que algunos diputados, algunos parlamentarios, después de 4 años de gestión de la Fiscalía General del Estado, se dieron cuenta que es un desastre. Creo que no se puede, por unas internas de un partido político, del partido de gobierno, cambiar de posición. Estamos tratando de consensuar la posición única, ¿verdad? Por eso postergamos la decisión. Hoy arrancaron oficialmente las clases. Los alumnos, con algunos cuidados, volvieron a las aulas, aunque estas, algunas por lo menos también, no están en condiciones. Muchísimas instituciones educativas en el Paraguay que están funcionando al 100%. Para un 20% de las instituciones educativas tuvimos la activación de estas burbujas. Una burbuja que va a asistir a clases durante esta semana y el otro grupo seguramente va a asistir a clases la próxima semana. Y hablemos de economía porque desde hoy empieza a regir los nuevos costos en torno al gas. Y ante esta situación acudimos hasta el mercado número 1. Para ver cómo se manejan los comercios relacionados a los puestos de alimentos principalmente. Las cocineras afirmaron que por el momento van a tratar de estirar al máximo posible para mantener los precios, pero afirman que una eventual suba también es insostenible por el costo de los insumos. Con el aumento de 500 guaraníes por kilo y 250 guaraníes por litro del gas, el precio de los alimentos se supone que estaría aumentando. Sin embargo, aquí en el mercado municipal número 1 de Asunción, las cocineras explican que tratarán en lo posible de mantener los precios. ¿Cómo? Optando, por ejemplo, por las placas eléctricas a la hora de preparar los diferentes platos y reducir el uso del gas para platos específicos. De esa manera, pretenden poder mantener los precios y ayudar a la tan golpeada economía nacional. Y nosotros ahora mismo, papá, vamos a mantener todavía el precio, Gina. A poco vamos a hablar con la compañera y eso, a ver qué hacemos. Porque es demasiado caro, ya subió todo gas, verdura, carne, pero no hay lo todo, seguramente usted sabe lo. Oye, hay pata con poroto, tradicional de lunes, sí. Y pocué comandá, puchero con locro, borí de gallina casera, tallarín, guiso con fideo, un menú bien livianito y como para comenzar la semana. Yo estoy un poco preocupado. Sí, yo también. Acá se come muy rico siempre. Siempre. Mucha gente viene. Bastante. ¿Qué va a pasar con el precio ahora que subió el gas? Y me estaba preguntando, ¿qué va a pasar? Es tan difícil, es muy difícil para nosotros. Es un sector muy golpeado hace varios tiempos porque no es la primera vez que sube. Son varias veces y ya hemos alzado en otra ocasión, pero es difícil golpear a nuestra gente cada rato, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero se pone en el lugar del cliente. Del cliente, del comensal que va a venir a comer o del cliente que todos los días viene a comer su medio plato de comida. ¿Cómo le alza ese 10.000 guaraníes otra vez, ¿verdad?
Por ahora yo no voy a tocar mi precio. Estamos en la lucha. Peleando todos los días. Peleando todos los días. ¿Qué estás preparando? Para mi ensalada. Ensalada rusa. Una cosa, ese tema del gas. Sí. Hoy sube. Hoy sube. Yo ya me previne todo esta semana. Al menos esta semana no voy a alzar todavía mi precio. ¿Llenaste todito tu garrafa? Llené todo. Yo más bien lo recorro en Petropar. Se carga y te sale un poco más barato y más rendible. Entonces, así lo trato de mantenerme. Así que mi precio no voy a alzar todavía. ¿Qué va a pasar más adelante? Porque tarde o temprano pues, ya llegó a tomar la precio. Voy a asustarse los cinturones y sí, y vamos a ver qué pasa. Porque cada día sube más. Acá de la mayoría de tus compañeras cocineras es mantener todo el lo precio, que se puede. Sí, mantener el precio. Para algunas cocineras, las garrafas ya han quedado prácticamente en el olvido, ya están guardadas aquí a modo de dar una respuesta en caso de que se corte la electricidad, porque su medio de cocción hoy en día se remonta a esto, a las placas eléctricas, que lógicamente de igual manera llevan mucho tiempo para cocinar los diferentes platos, pero así esperan tratar de ahorrar en lo que supone el gasto de comprar el gas y así mantener sus precios. Vamos a seguir hablando de esto de plata, de cómo manejar lo que tenemos y de las uvas, haciendo un paralelismo con una pelea de box, Juan Pueblo versus Estado, autoridades, empresarios. Juan Pueblo está contra las cuerdas ya hace tiempo, recibiendo todo tipo de golpes, ya está a punto de caer a la lona, pero sigue todavía aguantando. Si la mercadera del Mercado 4 te dice, te voy a aguantar ese 10 mil guaraníes por medio plato, hoy el día del empresario te dice, no, yo no puedo aguantar más los costos internacionales y demás, y voy a tener que volver a remarcar el costo de combustible. Esto es lo que va a pasar el día jueves. Y atención, 500 guaraníes es lo mínimo que puede subir todo tipo de carburantes. Pellejo Coque, señora, señor, si tiene por ahí en el depósito esa vieja bicicleta que usted decía, no, le voy a regalar a alguien, le recomiendo, vaya, reacondiciónela, haga ejercicio y ahorre, porque después no hay de otra forma. Tenemos aquí en la placa para compartir con ustedes un estimativo de nuevos precios. Siéntese, acomódese, porque esto es lo que le va a golpear. Vamos a hablar del diésel común. El país se mueve con este combustible. De esto depende todo el resto de la canasta básica. Hoy en día, el diésel común, el más barato de todos, te cuesta 6.580 guaraníes, más o menos, en el mercado. Con ese 500 guaraní más va a trepar a 7.080 guaraníes por litro, batiendo todo récord histórico. Nunca antes en nuestro país el diésel costó esta cantidad de plata que yo le estoy marcando ahora. Así es que atención, señora, señor. Va a venir la suba al pasaje probablemente, va a subir la carne, probablemente la leche, el panificado y demás. Ustedes ya saben la historia. Diésel intermedio, 7.850. Cuidamos muchas veces el motor y hoy tenemos que pagar 8.350 por cada litro, si es que se da este remarcaje. Dicen que van a tratar en esta reunión entre el MIC y empresarios de que este golpe no sea tanto, pero no hay una garantía de que esta situación realmente sea así. Vamos al podium. Aquel que tiene un poquitito más te carga realmente este combustible, casi tiene la capacidad de una nafta. 8.440 guaraníes actualmente, 8.940 podría ser con el remarcaje. Vamos al sector nafta, que utiliza la mayoría de la gente para movilizarse en su vehículo. La de mayor octanaje, 97, hoy en día está 8.420 guaraníes por litro, casi 9.000, 8.920 guaraníes va a ser con el 500 guaraníes más. La de 93, mucha gente ha cambiado también, dice, no, no, podemos pagar 97, dame 93 nomás sin problema. 7.410 paga hoy, puede pagar el día jueves o el viernes, 7.910 guaraníes. Nafta 90 octanos, la de 6.680 por litro, puede pasar a 7.180. El famoso, dame eco por 20.000, eso se va a escuchar mucho aparentemente en los surtidores, porque esa de 88 octanos, la más baja de todas, que hoy te cuesta 7.360, te puede costar 7.860 guaraníes. Así está, señora, señor, este estimativo, así es que vaya sumándole 500 guaraníes más por litro a cada combustible, porque es la tendencia que se daría de vuelta en este año 2022. Y tenemos que seguir hablando de los efectos de la suba de los carburantes principalmente. Le decía, el país se mueve en base al diésel y tenemos que ver cómo viene de la mano ahí el subsidio y demás. Lo cierto es que va a haber un efecto multiplicador en la canasta básica familiar
Y ese 2.200.000 y moneditas del sueldo básico probablemente ya no nos alcance para absolutamente nada más que sobrevivir, pagar servicios básicos, la escuela de los chicos, el alquiler y demás. Hay que esperar la suba del pasaje, que no se descarta, como dice justamente nuestra placa. La suba de fletes traería la recarga en precio de alimentos también, eso es un efecto multiplicador. Carnes, panificados, lácteos y otros productos podrían encarecerse. Y lo peor de todo es que Paraguay ha cerrado el mes de enero pasado con un aumento del 1.5% también en los precios. Y la inflación alimentaria trepó al 14.1%, batiendo todos los récords también. Sequía, suba del dólar, aumento de precios del crudo, son factores determinantes para que la economía pueda irse para arriba y evidentemente esa platita nos alcance menos. Y para cerrar el bloque de economía, vamos a hablar de la falta de lluvia y de las consecuencias a nivel agro, porque realmente de esto depende de que nuestro país también pueda moverse. Los cultivos de soja y maíz son los más perjudicados. Tenemos la placa para mostrar, por favor. Vamos a hablar de esto. Maíz y soja, la safriña, son los más afectados por la sequía. La cosecha de soja, por ejemplo, tiene en una etapa de zafra un 75% de su desarrollo, muy lejos de lo que se esperaba. La siembra de maíz safriña está solamente en un 30%, mucho más atrás. La campaña de soja 2021-2022 podría ser la peor de los últimos años, según referentes del rubro. La crisis climática generaría pérdidas de 3.500 millones de dólares en toda la cadena de producción. Fíjense lo importante que es el agua, lo vital que es. Y por primera vez, y esto, atención, nunca pasó antes, Paraguay se vería obligado a ser importador de soja y dejar de ser exportador del grano. Paraguay siempre exportó, sacó todo lo que tenía al mercado, luciéndose con la calidad de la soja, y hoy en día, por la falta de agua, podría importar este grano. Así es que así está la situación, señora, señor. Gracias por la atención de cada jornada. Hay más informaciones para ustedes. Y la justicia dictó orden de captura nacional en contra de Lindomar Reges Furtado, este hombre que se fugara del Paraná Country debido a un accionar displicente tanto de la Fiscalía como de los antidrogas de la Senat. La orden de detención fue dictada por el juez Gustavo Amarilla a solicitud de la fiscal adjunta Gilda Villalba. La extradición de Lindomar Reges Furtado, alias Israel, es requerida por el juzgado del quinto turno federal criminal de Río de Janeiro, que lo tiene procesado por tráfico internacional de drogas y asociación criminal. La decisión del magistrado Amarilla fue comunicada a la comandancia de la Policía Nacional y a la Interpol. El presunto integrante de la organización dedicada al envío de cocaína a Europa vivía en Paraguay desde hace al menos 3 años en el conocido complejo habitacional del Alto Paraná. Incluso fue beneficiado con un habeas corpus preventivo para no ser molestado por las fuerzas de seguridad. El día de su fuga, el pasado 15 de febrero, salió de la lujosa vivienda que habitaba junto a Gladys Duarte, quien también ya tiene orden de detención dictada por el Ministerio Público. El vehículo en el cual escapó la pareja es propiedad de una funcionaria de Tabacalera del Este. La noticia internacional al momento, los ojos del mundo están en Ucrania sobre lo que está pasando en este momento en el este de Europa, y esto después del anuncio de hoy del presidente Vladimir Putin de Rusia de declarar en independencia, de reconocer la independencia de las dos regiones separatistas de Ucrania. Estamos hablando de Donetsk y Lugansk, y esto permite, según el entendimiento ruso, la entrada de tropas para pacificación de estas zonas, lo que implica un nuevo desafío a la comunidad internacional con el envío de tropas al este de Ucrania para garantizar la paz en las regiones separatistas. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han anunciado sanciones por lo que consideran una violación flagrante de derecho internacional, la soberanía de Ucrania y los acuerdos de Minsk. Ucrania sigue considerando las regiones de Donetsk y Lugansk, incluido las zonas controladas por los separatistas prorrusos, parte de su territorio, aseguró el secretario del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional, y seguirá cumpliendo sus obligaciones con todos los habitantes de este territorio. El conflicto ha entrado en una nueva fase. Por un lado, hay pobladores de estas dos regiones que celebran este reconocimiento de independencia por parte de Rusia, y por otro lado,
precisamente en las regiones occidentales. Se habla de duras sanciones a estas regiones y duras consecuencias si esto avanza por parte del ejército ruso. Información en desarrollo que pone a los ojos del mundo en esta región, punto de conflicto, especialmente entre Rusia, Ucrania y también la OTAN. Hacemos una breve pausa, enseguida más noticias. Seguimos informando en 24 horas. Vamos a hablar de este día tan especial, sobre todo para los estudiantes, porque arrancaron oficialmente las clases en las escuelas y colegios públicos. Más de 1,5 millones de alumnos hoy volvieron a las aulas. Mucha emoción y expectativa se dio inicio de manera oficial a las clases presenciales luego de las duras restricciones ante la pandemia. El bullicio se apoderó de nuevo en las instituciones educativas con la presencia de centenares de niños, niñas y adolescentes, quienes en compañía de sus padres reanudan este verdadero desafío para toda la comunidad educativa y otros quienes llegan a las escuelas por vez primera. La tradicional formación en el patio o bajo el tinglado de la institución, con niños y niñas con el mayor deseo de aprender luego de las clases virtuales e híbridas, donde el rendimiento educativo ha sido deficitario. En la escuela básica número 9 Adela Esperati, al igual que otras instituciones, se implementa la llamada escolaridad extendida de 7 a 15 horas, que incluirá el almuerzo escolar, mientras el nivel inicial va hasta el mediodía mediante el sistema de burbujas. La parte de inicial tenemos hasta el mediodía y la parte de escolar básica del primero al sexto grado, primer y segundo ciclo, ya nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Ya tenemos cobertura de, ¿cómo era? El almuerzo y arrancamos con todo, por burbujas. Y como todo primer día, no faltó quien haya incurrido en llegada tardía, ya sea por inconvenientes con el transporte público o sencillamente porque no se han movilizado con la debida antelación. ¿Cómo te despertaste? Las 5, no venía en el colectivo. ¿No? Sí. Tercero. Tercero, sí, tercero. El último año. El último, ojalá pasar toda la hora. Las 5 de verdad. ¿Motivo? Igual. No, tarde. Ya tarde. ¿Y el último primer día? Último primer día. No sé, hoy rindo todavía. Sigo rindiendo. Historia. Historia. ¿Y tú, pues, la camisa, corbatita, pero no es para el primer día? No, está, no encontré, ¿no? Toda última hora. Tenía que rendir por última hora nomás ya. Vino con la remerita. Con la remera. Okay. ¿Estudiaste, verdad? Estudié, sí, sí. Preparado. El primer día siempre es así. Imagina que te despertaste tarde. No, ni dormí. ¿Y los chicos están para qué grado? En primer grado y segundo. La directora de esta institución del nivel inicial resaltó la emoción de volver a las clases presenciales, así como el gran desafío que implica volver a las aulas luego de 2 años de una modalidad distinta impuesta por la pandemia. Tan anhelado reencuentro ahora después de tanto tiempo. Estamos con todas las pilas y con mucha alegría, ¿verdad? Era algo tan anhelado por los chicos y también por los profes, ¿verdad? Porque por primera vez, además de lo del preescolar, ¿verdad? Pero primer grado, por ejemplo, o segundo, que por la pandemia tuvieron que dejar de venir a la escuela, que están volviendo. Así mismo es. Los chicos del inicial y de primer y segundo grado, para muchos es algo nuevo. Es como venir por primera vez en el jardín para algunos del primer y segundo grado. Así es. Todos estaban entusiasmados, ¿verdad? Súper entusiasmados y como vieron los padres también, ¿verdad? Por protocolo, lastimosamente no les podemos tener mucho tiempo también a los padres, pero ellos estaban hasta más entusiasmados que los chicos, ¿verdad? Desafiante. Esto tenemos algo inefable, ¿verdad? Para nosotros mismos, porque con palabras no se puede explicar esto. Tienes que sentir. Tiene que estar acá para saber. Los estudiantes concurren con todos los elementos necesarios para el cumplimiento de las medidas sanitarias y de higiene, y las instituciones tuvieron que adaptarse también a este escenario. La apertura oficial del año escolar se desarrolló en la Escuela Luis Caminos de San Lorenzo, hasta donde concurrió el ministro de Educación. Aquí también se aplica el sistema de burbujas, es decir, por grupos de alumnos del mismo grado. Estaba emocionado y muy agradecido por
por todo este sacrificio que hicimos todos y que la educación se fortalezca y sigamos formando alumnos o personas para que el día de mañana puedan ser un sostén para nosotros. El ministro de Educación resaltó la importancia del reinicio de las clases presenciales. Hoy es el día de cada uno de estos niños, es el día de los jóvenes, porque vuelven a su segundo hogar para aprender, para jugar, para seguir creciendo. Hoy volver a aulas presenciales nos permite de vuelta que nuestros estudiantes se encuentren con sus docentes y con sus propios compañeros. Un año en el cual vamos a hacer el esfuerzo de transformar la educación y para eso necesitamos cerrar el proceso de planificación. Los docentes son conscientes de que recuperar o nivelar el aprendizaje luego de la restricción por la pandemia llevará por lo menos 2 años. Los mismos alumnos reconocen que poco o nada han asimilado las clases desarrolladas de manera virtual. Tenés que venir presencial. Presencial se aprende más. Sí. ¿Qué es lo que más extrañaba de la escuela? La tarea y jugar con mis compañeros. Los días en que nosotros estábamos juntos. ¿Con los compañeritos? Sí, jugando. ¿Se aprende más en la escuela? Sí, se aprende más. Ahora ya son cuarto grado. Sí. Que la tarea y eso esté mejor porque por celular y eso no era tan bien. No daba gusto dar clases por celular. Ajá. ¿Se entiende mejor la clase estando con la profe? Sí. Y hablando con los amiguitos también te ayudan los compañeritos. Sí. Sin embargo, no todo es alegría, pues se sabe que centenares de instituciones educativas del país requieren una intervención, mejora, ampliación o reconstrucción de aulas para brindar una infraestructura segura y de calidad a los estudiantes de las escuelas y colegios públicos del país. Y penosamente no todo fue color de rosas en el primer día de clases en las instituciones públicas de nuestro país. Porque haciendo un recorrido rápido al interior del país nos encontrábamos rápidamente con la escuela San Alfonso de Pilar. El 50% de su estructura, y hablamos del techo, se vino abajo. Por lo tanto, los niños deberán seguir con las clases de modo virtual. En tal sentido, el gobernador de dicho departamento se comprometió en realizar las gestiones para la reparación de esta importante institución educativa del departamento Ñeembucú. Lo de San Alfonso tuvo un percance que no es obra nuestra, que tuvo problemas y hoy ya hemos pedido, ¿verdad? Hoy para marzo estamos preparando un paquete de casi de 30 licitaciones para instituciones educativas. Y con eso vamos a cambiar el techo del San Alfonso, queremos hacerlo de losa y hacerlo un salón arriba, es el pedido de la institución que nosotros hemos recibido. Hablamos ahora de otra institución emblemática de la ciudad de Lloré, departamento de San Pedro, la primera de esta ciudad. Se encuentra en estas condiciones. Ya en noviembre del año pasado había cedido parte de la estructura y hablamos también del techo. Los padres se organizaron, construyeron, pero finalmente ahora prácticamente todo se vino abajo. Esperan respuestas del MEC. Imposible ya de utilizar esta infraestructura. Nosotros ya estábamos luego en riesgo en ese sentido. Esta institución, 57 años de fundación, y allá por los 48, 50 años de construcción, esta base que se está cayendo ahora. ¿Cuál es la respuesta que reciben de parte del Ministerio ante esta situación? Sí, y desde el 2019 que nosotros hemos recibido visita del arquitecto del MEC, hemos reiterado nuestras notas en la dirección de infraestructura, en la época de pandemia a través de correos y todo eso, ¿verdad? También recurrimos a la municipalidad, a la gobernación, y nosotros somos conscientes de que nuestra institución requiere una refacción completa de 3 pabellones, porque ya su vida útil se acaba. 3 pabellones lo que están con inconvenientes, pero este es el que más, el que está peor, ¿verdad? Y vamos a poner chapa prácticamente momentáneo, digamos, ¿verdad? Con estos aislantes que se pone para la temperatura. Eso se comprometió acá la autoridad municipal, como así gubernamental también, del departamento, ¿verdad? Porque mientras esperamos el tema del ministerio, seguramente va a ser largo, a lo mejor nos lleva 1 año, ¿verdad? Entonces vamos a solucionar de esta manera. ¿Por
porque hubo tiempo en este lapso donde no hubo clases presenciales, el ministerio tuvo tiempo, pero no aprovecharon. Y no se aprovechó, eso seguramente ellos sabrán por qué, ¿verdad? Eso ya se escapa a mi conocimiento, ¿verdad? Pero tuvimos una suerte, el año pasado se tuvo las clases de ese sistema de burbuja, ¿verdad? Inclusive cuando terminó la clase, al siguiente día ya cayó ese pabellón ya una parte, ¿verdad? Bueno, así está la situación en algunos colegios todavía. Lamentable tener que ver esto en el inicio de este año lectivo 2022. Pero ¿dónde estamos y hacia dónde vamos principalmente en torno a la cantidad de escuelas que hoy enfrentaron este inicio del año con y sin burbujas? Rápidamente hacemos este recuento porque hoy iniciaron las clases 1.500.000 alumnos, esta es la cifra exacta. La cantidad de instituciones educativas es de 8.750 y vean ustedes que el 20% adoptó la modalidad de burbujas. Estamos hablando de que 1.750 escuelas tuvieron que adoptar esta modalidad porque, en primer lugar, no dan abasto con la cantidad de alumnos y, en segundo lugar, porque efectivamente el espacio con el que cuentan ahí en las escuelas y colegios no es suficiente para albergar a la gran cantidad de alumnos. ¿Cómo se va a estar implementando el sistema de burbujas? De la siguiente manera, en días de por medio prácticamente, según la disponibilidad de aulas y según la demanda de la cantidad de alumnos también. Tenemos más datos para contarles que esto va a funcionar en esta modalidad. Lo ideal es mantener entre 10 y 15 alumnos por grado, según el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Pero este número otra vez se ajusta de acuerdo a la cantidad de espacio disponible ahí en cada escuela y colegio. Otro tema muy importante, presencial o virtual. El 100% de las instituciones arrancó en modo presencial, fue reporte dado hoy por el ministro de Educación, pero todavía queda por definir cuántos chicos todavía o cuántos padres están optando por la modalidad virtual para sus hijos en este año 2022. Vamos a escuchar lo que decía respecto el ministro de Educación a su salida del Palacio de Gobierno. Sí, tenemos los protocolos ya trabajados desde hace un tiempo. Sin lugar a dudas, tenemos muchísimas instituciones educativas en el Paraguay que están funcionando al 100% y algunas, quizás un poco menos del 20%, son instituciones que tienen aulas con una cantidad de alumnos que no permitió en el día de hoy que el 100% de los estudiantes estén en clase. En ese caso, para un 20% de las instituciones educativas, tuvimos la activación de estas burbujas, una burbuja que va a asistir a clases durante esta semana y el otro grupo seguramente va a asistir a clases la próxima semana. Funcionó bien, así como estuvo funcionando el año pasado. Atendiendo a que hay una disminución de los casos de COVID a nivel nacional, ¿se podría evaluar aumentar la cantidad de niños por burbuja, ministro? Seguramente en estos días vamos a tener alguna novedad con relación a esa situación que me consultabas. Y un fuerte temporal azotó parte de la capital del este de la República y una de las instituciones afectadas precisamente fue una comisaría. Lo tenemos a Rodrigo Mancuello en vivo y en directo para que nos comente al respecto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros y todos los televidentes. Efectivamente, este breve temporal que azotó el este del país, pero intenso, justamente, y se vio perjudicada una sede policial, específicamente la comisaría séptima, ubicada en el barrio San José de Ciudad del Este. Parte del techo, justamente, de esta sede policial se desprendió también la antena de radio que pertenece a la comisaría se vino abajo. Todo esto a causa del fuerte temporal que, se registró, como decía anteriormente, aquí en el este del país. Estamos ya con el oficial inspector Osmar Cáceres, él es el subjefe aquí en la sede policial. Bueno, subjefe, con relación a estos destrozos que se registró aquí en la sede policial. Sí, en hora de la tarde tuvimos este percance ya a consecuencia del temporal, así como habías dicho, ¿verdad? Lastimosamente afectó nuestra estructura edilicia, como podés apreciar, nuestra antena de la radio base que cayó en su totalidad, así también parte del techo de los dormitorios que fueron desprendidos
con el viento fuerte, ¿verdad? Justamente, vamos a recorrer un poco también para mostrar, compañeros y televidentes, cómo quedó el techo, que era techo, ahora ya no hay techo, aquí en uno de los dormitorios de la comisaría, porque se desprendió literalmente este techo que es de chapa, podemos decir. De chapa y la madera común, como pueden ver. Así mismo. Y sí, también es un poco peligroso teniendo en cuenta de que hay varios cables que transmiten electricidad, también esta antena de radio que se vino abajo y que continúa justamente encima de una de las partes de la sede policial. Así mismo, por lo menos estamos usando una fase, la otra ya logramos desconectar, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que tiene corriente eléctrica y puede ser muy peligroso para las personas que se acerquen al lugar, ¿verdad? También tuvimos otro reporte sobre la avenida San José, árboles caídos donde había vehículos afectados también. Digamos, en esta parte del barrio, lo que más afectó el temporal. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, oficial inspector Osmar Cáceres. Esta es la situación, compañeros. Este fuerte temporal que dejó varios árboles caídos, cortes de rutas, justamente, y el perjuicio en esta sede policial en la comisaría séptima del barrio San José. Se desprendió uno de los techos, se cayó esta antena de radio que pertenece a la comisaría también, compañeros, y mañana ya va a seguir el trabajo para tratar de solucionar toda esta situación. Bien, excelente. Rodrigo, gracias por este completo reporte. Hasta luego. Sí, fuerte, breve, el temporal en gran parte de la República, pero en algunos sectores como la capital del Alto Paraná dejó esta estela de destrucción. De hecho, Meteorología anuncia más lluvias para los próximos días. Y agentes de Interpol, tras un trabajo de inteligencia, detuvieron en Ñemby a una mujer sindicada, no por nuestro país, sino por España, por ende tenía la orden de captura internacional y estaba en código rojo como integrante de una red que se dedicaba a captar mujeres para la trata de personas en ese país. Sería para nosotros trata de personas, pero ella, según el relato de la Interpol de España, ¿verdad?, que ella pertenece a una organización internacional de trata de personas. ¿Cómo estarían operando, jefe, en nuestro país? Sí, efectivamente, ella venía la posible víctima, le ofrecía un trabajo, entonces le proveía de todos los documentos legales, o sea, todos los procesos, ¿verdad?, de documentación, y le aseguraba un ingreso legal en España para poder luego, una vez que ingrese al país, lo llevan a un lugar determinado, lo despojan de su documento de identidad, ¿verdad? Y le hace costar, dice, una deuda mayor a lo que tenemos que llevar. Un grupo de docentes, padres de familia, inclusive los alumnos de una escuela participaron del cierre de una ruta en el departamento de San Pedro. Entre otras reivindicaciones, exigen la construcción de aulas. La Escuela San Isidro de la zona de Urubucuá se encuentra en terribles condiciones edilicias. ¡Queremos aula! ¡Queremos! Los chicos, cansados, se unieron al reclamo de sus profesores y los padres de familia para exigir aulas nuevas. ¡Queremos aula! ¡Queremos aula! Iba y pacha, o a pata, madre, hija, le importa cuatro aulas a la profesora Lidia Guamore. ¿Hay que mi directora acá? Ale, ¿y mojo, güey? Hasta que cuando no resolvemos, no lo abrimos en la calle. Porque no queremos estudiar debajo de un árbol. Necesitamos un aula para estudiar, no debajo de un árbol. ¿Está por calle tu aula? Sí. ¿Tres aulas? No, cuatro. Cuatro aulas. ¿Y la directora? Queremos que vuelva. A esta terrible realidad se suma el hecho de que su anterior directora estuvo por 3 años trabajando en la institución Ad Honorem y ahora fue llevada a otra escuela. Acuangaron botita la hora de escuela hasta que la ministerio hubo arreglado la hora de escuela, jala hora de duro recuperar para oreja, hasta calle, pero jota roñemos y jaron botitas, lo perjudicatas más personas de un vapor.
Pea la hora pedir. Tres docentes necesitamos. Pea la hora llegué hoy ahora. Ahora yo tengo directora. Ahora yo tengo escuela Guajure. Estamos en la necesidad hoy, pero aunque sea pea, hoy resolvemos ahora. ¿Es bella puta? ¿Dónde abrimos? ¿En la escuela? No, ya abrimos en la escuela. Antes de que yo resuelva. Antes de que se resuelvan, lo abrimos. El supervisor de la zona está al tanto de los reclamos y espera que pronto se puedan solucionar todos estos problemas. Dos años que estamos luchando sobre el tema de la comunidad educativa, estamos luchando sobre el tema de infraestructura. Directamente infraestructura. Pero anteriormente hay dos diferencias sobre el pedido de los padres también acá. Tenemos que aclarar bien. Anteriormente quería el sobrecercado. Y entonces después hacemos el cercado a la municipalidad y queda otra vez la renovación o la reparación de la aula. ¿Cuatro aulas? Cuatro aulas, un pabellón era, tres aulas y una dirección. Entonces ahora mismo estamos en mal estado ya. Entonces, ¿y la dirección dice que no se concursó el...? Sobre el tema de otras cosas, sobre el tema del rubro también hay otro inconveniente. Acá hay un rubro que está usando un director que está saliendo, se jubiló. De 2006 a 2007 está llevando un rubro acá a la institución. Uh-huh. En época de otra autoridad que le dio también, uh-huh, sin concurso. Pero él se jubiló con ese rubro y después había sido, el rubro era de San Pedro y Comandillú, en una institución. Entonces pertenece, entonces fue su origen. ¿Y qué pasó? Entonces la profesora cree que va a traer acá el rubro, se concursó, confirmó ese cargo y no puede traer más porque era del rubro de origen. Ahí hay un inconveniente. Mientras tanto, la institución no abrirá sus puertas y las protestas van a continuar. ¡Queremos habla! ¡Queremos habla! ¡Queremos habla! Y últimamente ha aumentado la cantidad de robos y hurtos en farmacias, principalmente en el interior de la República. En ese sentido, este fin de semana se registraron dos que quedaron ahí en el circuito cerrado. Ocurrieron en el Alto Paraná. Las farmacias están actualmente en la mira de delincuentes que hacen caso omiso a las medidas de seguridad que adoptan los locales. Ni las cámaras ni las rejas los detienen, tal como se ve en estos videos de una farmacia de la ciudad de Presidente Franco, ubicada en la avenida Mondaú, donde entre rejas, con un arma de fuego, el delincuente apuntaba a la víctima, a quien le exigió la entrega de la recaudación del día. Llegan dos sujetos, arma de fuego en manos, y le intimaron y esta le hace entrega de aproximadamente 3 millones, es lo que manifiesta en la denuncia. Así mismo, juntando, yo le dije a la señora, mirando ya el circuito, estabas enrejada, le digo, y sí, pero como me apuntaban con el arma, entonces tuve miedo, entonces le entregué la recaudación que tenía en ese momento. Estaban estos a bordo de una motocicleta tipo Corrado color rojo, como se ve en la imagen, y para que luego siguieran la fuga. Por otra parte, un solitario delincuente aprovechó la madrugada para ingresar al interior de una farmacia ubicada en el kilómetro 15 Mondaú de la ciudad de Mingaguazú. Se apoderó de varios medicamentos y la suma de 2 millones de guaraníes. La denunciante manifiesta que se percató del hecho en el transcurso de la mañana, que una persona desconocida a bordo de una motocicleta ingresó en dicho local forzando la cerradura del blinde, quien se apoderó de varios objetos, así como medicamentos, entre otras cosas que había en el lugar, y un monto aproximado de 2 millones de guaraníes del local. El sector de las farmacias se encuentra muy golpeado por la ola de inseguridad a nivel nacional y actualmente muchos locales optan por atender a puertas cerradas, pero queda demostrado una vez más que eso tampoco es garantía. Vamos a compartir los datos del tiempo porque la Dirección de Meteorología dice que tenemos un poco más de 25 grados, la temperatura casi 26. El cielo se encuentra a estas horas completamente nublado, tenemos viento del sureste a 4 kilómetros en la hora y la humedad bastante alta, del 82%. El pronóstico extendido dice que para los próximos días podemos volver a tener precipitaciones, de hecho que
tormentas eléctricas también podrían llegar en Asunción y Gran Asunción. Para el martes, sobre todo, vamos a tener tiempo más inestable, mínima de 22 y máxima de 31 grados. Ya sin tormentas eléctricas, pero sí posibles precipitaciones para el día miércoles y también jueves, mínima de 23 y 24 grados. Y la máxima podría variar entre 32 y 34 grados con el tiempo totalmente inestable.